Muy bien, mis amores, continuando con nuestra clase, vamos a trabajar el curso de lógico matemático. Ya estos días habíamos hablado lo que eran las sumas, tanto de una cifra como de dos cifras. Ahora vamos a continuar también con las sumas, pero ahora dentro de una pirámide, dentro de un gráfico. Por ejemplo, aquí ya nos han dado una que está resuelta, que nos dice que 8 más 5 nos da como resultado 13. Ahora vamos a continuar nosotros las que siguen. Por ejemplo, aquí me dice 6 más 9. ¿Cuánto va a ser 6 más 9? Al sumar nos da como resultado 15. Ahora tenemos dos números igualitos, 7 más 7, que nos da como resultado 14. 7 más 7, 14. Y ahora tenemos otro igual, 9 más 9. ¿Cuánto será 9 más 9? 18. Miren, ya hemos terminado las sumas de una cifra. Ahora vamos a trabajar aquí con las sumas de dos cifras. Recuerden que cuando hacíamos las sumas de dos cifras, ¿qué teníamos que ver? Que las unidades se suman primero y luego las decenas. Eso quiere decir que primero voy a sumar 3 más 4. ¿Cuánto es 3 más 4? 7. Y luego sumo 3 más 1. ¿Cuánto me da 3 más 1? 4. Eso quiere decir que 33 más 14 me da 47. Vamos a seguir por acá. 5 más 1. ¿Cuánto es 5 más 1? 6. 5 más 1 es 6. 2 más 4, ¿cuánto me da? 6. Muy bien, tenemos otro resultado más. Ahora tenemos aquí 5 más 4 o 4 más 5. Acuérdense que el orden no iba a variar el resultado. Es 9. Y 3 más 2, ¿cuánto es 3 más 2? O 2 más 3 es 5. Muy bien, mis amores, ya vamos resolviendo tres sumitas con dos cifras. ¿Sí? Continuamos aquí. 2 más 3, tenemos 5. Y 4 más 2 es 6. Ahora tenemos por aquí 5 más 3 o 3 más 5 es 8. Y 2 más 2, qué fácil. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. Muy bien, ahora tenemos por aquí 7 más 1, que es 8. Y 2 más 3, que es 5. Muy bien, ahora qué es lo que van a hacer ustedes en casita. Van a trabajar 5 ejercicios de este modelo. 5 nada más. Y luego le toman una fotito la hojita y me la envían para poder revisarles y colocarles su nota. Muy bien, mis amores, esta ha sido la clase del día de hoy y espero que les haya gustado mucho.